Durante 2 meses hemos estado discutiendo, peleando en la ciudad de Quito, afuera del CNE y del Tribunal Contencioso Electoral, la calificación de la candidatura del abogado Noboa. No nos confundamos, una cosa es la calificación y otra cosa es la inscripción. La inscripción del abogado Noboa se hizo en el mes de noviembre. El Consejo Nacional Electoral, ente que administra en cuestión de las elecciones, este momento están oponiéndose a que Álvaro Noboa vaya como candidato en las papeletas. Hemos tenido una pelea titánica dentro del CNE para que ellos califiquen la candidatura. Se hizo un pedido al Tribunal Contencioso Electoral. Organismo de máxima instancia en materia de elección es el que inclusive crea jurisprudencia cuando se dicta una sentencia y no lo están cumpliendo. Y este es el motivo que para que sean destituidos 4 consejeros del Consejo Nacional Electoral. Y le sentencian a favor del abogado Noboa y a favor de Justicia Social, y lastimosamente, lastimosamente para el país, ha tenido que también intervenir la Organización de Naciones Unidas para salvaguardar los derechos de un ciudadano que quiere ser elegible. No se nos está dando la presidencia de la República, ojo, se nos está dando el espacio para poder pelear para llegar a una presidencia de la República. Este momento queremos que sea calificado la inscripción del abogado Álvaro Noboa, que lo hizo a su debido tiempo. Lastimosamente, los tiempos que se han dado fueron dilatados por el mismo Consejo Nacional Electoral, cuando ellos han puesto trabas a la candidatura del abogado Noboa. Esa no es nuestra responsabilidad, es responsabilidad entera del Consejo Nacional Electoral. Y están poniendo en peligro estas elecciones, están poniendo en peligro que inclusive sean nulas. Entonces mañana tendríamos un presidente que no tiene el apoyo de la comunidad internacional, y esto se vería afectado en todos los aspectos económicos, sociales, políticos, en fin. Y no queremos llegar como es este momento Venezuela, como es Cuba. Esto nos traería consecuencias muy funestas y Ecuador no se lo merece. En el país la gente está consciente que no le quieren dejar participar al abogado Álvaro Noboa porque hay un miedo político por la grande aceptación que él tiene.